Bienvenidos a VBM Vintage vs Modern. Y bien, como en la semana pasada, por problemas técnicos, no estuvimos y nos saltamos la vaina. Entonces, estamos lanzando dos este sábado para, para pagar y agradecer muchísimo a la audiencia que nos sigan viendo y que, que, que esto siga creciendo. El episodio anterior fue de GI Joe porque Galaxia de Plástico en Connector. Bien este martes con una miniserie sobre G.I. Joe's extranjeros. Le dimos una vuelta virtual al planeta. Este con Eduardo Vila, invitado especial desde Panamá. Con, que lo que hizo fue mostrar locuras. Ahí sí si uh -huh. nos volvimos locos los tres. <laughs> Sin embargo. Para variar. Para variar. Sin embargo, este episodio es de Star Wars. Este que también, así. O sea, sí, nosotros decimos. Es cómico porque nosotros hablamos de robos, entonces, no, claro, porque, ¿sabes? robos es nuestra vaina. Y, y hablamos de no. yeah, yo Joe, no sabes, porque claro, Gia yeah, Joe es nuestra cosa, igual con Motu, pero entonces con Star Wars, ¿qué vamos a decir, No sé, bueno, y que igual, igual también. Yo digo que Star Wars es nuestro primer amor. O sea, mi primer sí. amor es Star Wars. En mi caso, sí. O sea, yo lo que más recuerdo de niño es Star Wars. O sea, mi, mi, mi recuerdo más antiguo, por decirlo así. En mi caso, sí. Yo uso siempre, yo he usado, inclusive, públicamente, una analogía que yo digo. Star Wars fue el que me hizo papá. Este fue mi primer hijo. Es el que me, 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 me enseñó en este mundo a los golpes sin prepararme, sin nada. Y después vino Gia Joe y ya yo ya estaba más preparado. Entonces después me divorcié, me casé con una china y empezaron los robos asiáticos o las cosas de, de, de Asia. Este Y, y para ustedes contar el vainero loco este, que, que porque esta galaxia de plástico, adicción que nos rodea. Pero entonces... Cuando dijimos, ok, vamos a mostrar uno de Star Wars. Porque la idea con este programa, les recuerdo, es que todos los sábados vamos a lanzar uno de estos cortitos donde comparamos a una figura vintage con una figura moderna, no para competir. Yo estoy tratando de convencer a Juanca de que, de que se compre cosas modernas, pero este, no significa que yo no coleccione vintage o que no me gustan las cosas vintage. Entonces. Dijimos, ok, eh, en la preproducción vamos a hablar de moto un día, vamos a hablar de, una, de Batman el otro día, porque si no, el José Pache le iba a dar un ataque. Este, <laughs> pero que por cierto, andaban de hunting hoy, ¿no? Sí, 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 nos fuimos de cacería. Ya, hoy había feria de, de coleccionismo aquí. Eso ¿Ah, fue, sí? fue intenso, fue intensa esa feria hoy. ¿Y qué me compraste? <laughs> Mighty Max, ¿no te gustan no, los Mighty no. Max? No. No, en serio compraste mañana Ya me metí con eso y con Toxic Crusaders. Entonces los tenía Tú estás muy aburrido. Los había evitado toda mi vida, pero llegué hoy a la feria en serio. Sabes que Super Saiyan lo sacó. Sí, el Toxic, ¿no? El Toxic Crusader. Sí, 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 es una maravillosa figura. Además que no son son, son playmates, entonces son el mismo, la, sí. la misma escala, el mismo formato de Tortugas Ninja. Sí, Como yo miedo, amo, me encanta color Tortugas en... Ninja. Color es totalmente en... noventoso. Es más noventoso imposible. O sea, las figuras tienen así el 90 en el no. pecho. No, no, no. no. Pues, sí, que escuchas la musiquita del, del Príncipe de bel Air de fondo cuando, cuando agarras una de esas figuras. Y eso va por la campana. Sí. Pero bueno, eh... Ok, Star Wars. Entonces, ¿cuál seleccionamos de Star Wars? Imagínate, el mundo de figuras de Star Wars. Entonces, Juan Carlos decidió empezar con el más malo de los malos, ¿no? Claro, lo más básico, lo, irnos al, 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 a la maldad original, pues, al, al lo Prime que representa. Entonces, cuéntame quién tenemos en pantalla desde Libertador Studio en Madrid, Carded Medio Palo. Nada más y nada sabes que se ve amarilla, muy amarilla, ahora la burbuja. Qué, qué fastidio, ¿vale? Está amarilla, pero se ve la, la figura. Ese es el, el Vader del retorno del Jedi. Del Jedi, ya no sé cómo. Yo todavía le he dicho Jedi, ahora le dicen Jedi, ya me pierdo. En inglés it's, <laughs> it's siempre fue Jedi. It's, claro, you know, pero so, porque... como uno siempre ve de niño las películas en español, uno decía Jedi, el Jedi, el Jedi. Y ahora mm -hmm. cuando las ves en inglés, con subtítulos o sin subtítulos, como las que ver en inglés, es Jedi. Entonces, siempre fue Jedi. No se pierde. Sí. <laughs> Pero no, sí, bueno, el tema del sol, el tema del sol y ese plástico es horroroso, el, el, sí. pero igual, igual es tremenda figura. Está al revés y... Eh, está al revés la cámara. Está, está al revés la cámara, ya va, y Augusto Albaaca, que nos ve, me, me criticó eso horrible la otra vez, así isla, que lo voy a arreglar. Sí. Porque me dijo esos blister volteados, no sé qué, no se <laughs> ve bien, y tiene toda la razón del mundo. Este... Ahora sí se ve como tiene que verse. Ah, sí, pero entonces eso significa que el episodio anterior se veía al revés y no me di cuenta, qué raro. Bueno, pero no importa, estaban sueltas. Entonces, <laughs> háblame de Vader, cuéntame de Vader. Bueno, Vader, pues, para mí, o sea, cuando niño, Vader era te daba no, no miedo, te imponía respeto, a Vader. Y yo recuerdo haber visto la primera que yo vi fue el Imperio contraataca en el cine. Creo que esa fue la primera película que yo vi de Star Wars, fue mi primera película en el cine, de hecho y ver el imperio contraataca que es Vader en toda su máxima expresión sí. es una cosa Vader que maldito. te asombra Vader, sí. maldito. En, 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 en Hot cuidado casi los agarra el tipo sin él mismo en persona este haciendo la persecución después en Bespin más maquiavélico imposible porque torturando a Han y a Chuy para que Luke lo sintiera <laughs> y usarlo de cebo y después toda esa trampa que le mostró a Luke han solo termina en carbonita, le quita una mano a Luke, soy tu papá, o sea, el Vader. ¡Padre! El Vader ahí, ahí es cuando imperio es. es Shakespeare, o sea, es más sí, que no. Sí, sí, sí. Esa, esa película es él, esa película, pero eso es la mejor, así de sencillo. Sí. Esa película es Vader. Y bueno, y yo creo que he echado este cuento ya varias veces, pero cuando yo empecé a coleccionar, yo toda la vida me ha encantado Vader, había adorado Vader, el personaje, la figura, todo lo que tiene que ver con Vader. Y cuando yo empecé a coleccionar, dije, bueno, yo quiero que mi primera figura en blister, cartel de colección, sea un Vader, un Vader claro, vintage. Claro. Y aquí, esta es mi, podemos decir, junto, junto con el comandante Cobra, la primera piedra de mi colección como tal. O sea, que ah, cuando sí. empecé a coleccionar seriamente fue con esta figura. O sea, ya no son las figuras que tenía de niño, que uno dice, bueno, yo de niño coleccionaba, no, de niño tenías tus juguetes, si los guardabas otra cosa. Claro. Pero ya de adulto, como coleccionista, para mí mi primera figura fue este Vader. En Blister, o sea, quería, quería empezar bien. Que, bueno, y empezaste muy bien, porque nada más y nada menos que con Vader, ¿no? Y el, es... car el, el cartón está perfecto y la, y la burbuja ha sido, ¿sabes que Se ha ido poniendo más amarilla con el tiempo. Cuando lo compré, no estaba tan amarilla. Bueno, es que el problema es que eso es de, de composición. Yo no soy ingeniero químico ni, ni puedo pretender dar una explicación apropiada al respecto, pero una vez que el plástico, que el, que el, como decís, el código genético, porque no es un término correcto, pero del plástico, una vez que, usualmente eso pasa con exposición al sol, este, sí. con rayos UV, este, y una vez que el plástico se decompone, ya empiezan decadencias, como decir, una metástasis, y eventualmente, eventualmente se va a deshacer. Eso puede suceder en 100 años como en dos sí, meses. O... Sí, Eso pero es que dos meses. Exacto. Entonces, este pero el, te, lo, el primer problema es la de coloración y eh, obviamente es un tema. Ya, a mí me dan alergia las burbujas amarillas. Pero es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil no conseguir una burbuja clear. Este... Sí, bueno, de Star Wars Vintage. Además, bueno, son más baratas. Claro, claro. Entonces, mira, yo, yo estaba en una posición súper difícil cuando acordamos en Vader, porque. Okay, ¿Qué no, Vader eliges? Yo tengo de los 10.000 que, que tiene. Exacto, no 10.000 no que tenga yo, sino que con Vader se le fue la mano a Star Wars. O sea, ellos tienen como una, como una especie de fórmula, tanto Hasbro como Kenner, Power of the Force, que en cada wave tenían que tener un Vader y un Luke. Claro. Entonces, bueno, eh, como, como, bueno, pero es que eso también lo hacía Mattel con He-Man Skeletor. Todos sí. los waves, Imagine Skeletor y todos los demás. New, Imagine Skeletor y todos los demás. Eh, New otra vez, Imagine Skeletor y todos los demás. Y tienen que sacar... Y que es Lucky Vader. Y llega un momento que, o sea, hasta aburre, pues, o sea, cuántas veces voy a sí. comprar el mismo, la misma figura, cuántos Vader necesito realmente, sí. ¿no? Pero diciendo, me encantó lo que dijiste del Imperio Contraataca porque bajo ese criterio dije, ¿sabes qué? Entonces yo voy a mostrar el Vader del Vintage Collection, pero el de Rogue One. Uf, ese bueno. arte está. Sí, o sea, de hecho, la carta... Déjame abrir un poco más el tiro. Se va a revelar un poquito las paredes del estudio, pero no importa. Este, el, este es súper este es nuevo. Este Vader, yo creo que tiene meses que salió. Este no... no, no, no ¿Ah, sí? Sí, 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 es nuevo. ¿Es nuevo? No, no, no. Pero el, el hecho de que es el Vader de Rogue One, realmente es la misma figura Vintage Collection reempaquetada. No tiene mucha diferencia. Este, supuestamente ahora están saliendo con un face... Uh, face printing situation. Que en el caso del casco, a ver, o sea, no hay cara, ¿no? este mm. Pero ese Vader es, es, o sea, el hecho de que es Rogue One y que inmediatamente te marca con esa famosa escena al final de Rogue One legendaria. <laughs> Nuevamente, yo, tú, yo sentí esa conexión y por eso dije, ¿sabes qué? Bueno, o sea, si vamos a usar Vader, pues pongamos el Vader de Rogue One. Entonces, qué casualidad. Que tú estás hablando del Vader del Imperio contra -Ataca, que es literalmente más maquiavélico imposible. Y yo, sí. y yo me fui por el Vader de Rogue One, que también esa escena final es una locura. Sin embargo, Vader es Vader, o sea, Vader no tiene, no tiene comparación, siempre será el señor del mal. Un saludo a Alexander González este, del, del Star Wars <laughs> del Fan Club en Venezuela, que él tenía un foco, o lo tiene, no sé. De, de Vader, recuerdo que es Vader, su, sí. Él coleccionaba Vader, o sea, su, 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 su foco de colección era Vader. Exacto. Yo no sé si todavía la conserva la colección o no, pero recuerdo que la colección de Alex era única, exclusivamente Vader y tenía Vader en todas las versiones que había y por haber, ¿no? Entonces, nada, Vader, Vader, cool. Ahora, el formato del show... Mira, te mando un saludo. A ver, ven, entra, entra para que saludes y te vas. Entra para que saludes y te vas. <laughs> <laughs> Entra para que saludes y te va. Este... <laughs> ya qué ya locura, estamos, de verdad. Estamos hablando de Vader. Si este... <laughs> sí, esta vaina tiene como cuatro pies de altura. Pero entonces, en el formato del show, tenemos eh, mostrar. Eh, ah, ah, que, por, ¿Por qué no nos mostramos eh, luz? ¿Por qué no mostramos la versión luz? Vale. Tú tienes ahí que ahí te hice trampa porque yo no, yo no compré dos del reloj. Del Pero veamos a ver qué tal. A ver, a espero ver. que tú. Te... Ah, tú estás haciendo ya trampa, estás poniendo un vainero ahí. Claro, claro. A ver si no se sé, caen. Okay. ¿Qué me estás.? Ok, te poncho el estudio de Libertador y ¿qué me estás mostrando ahí? así poquito a poco que se vean. Ajá. Que me estás mostrando ahí. ¿Cuáles son estos tres B? Tres, metiste tres. Y supuestamente tres. Era un solo Y Vintas los tres. Vintas los tres, que además Vintas, supuestamente solo debería haber uno, pero bueno. El del medio es el de PVP Posh. Posh el español, vale, es el español, es el español. Este, lo conseguí completo. Eso es una. Uy, Se cayó uno ya. Ya Usé un B se, se suicidó ahí. Y además eran como buzo para atrás. Uh -huh. Este. Yo tenía. Qué feo eso, ponerlo así, así. Hacia adelante. Qué feo esa técnica tan horrorosa de parar una figura. No es eso un si no público. Se cae. Cuéntame si no se mientras cae. consigues una forma correcta de parar al señor del mal. Es que se queda. A ver. Ahí está, ahí va, ahí va. Es más fuerza. Yo creo que en la, en la o sea, curva tiene mira, un bombo. ¡Pum! Pero cuéntame Pero el español. Eh. Lo por aquí. Cuéntame el español. El español lo conseguí hace poco. Eh. Tenía, yo tenía uno luz. De hecho, ahora tú vas a tener uno luz. <laughs> pero no lo, tenía, no lo tenía completo. Entonces conseguí este en una de esas cacerías locas mías. Mm -hmm. Me lo ofrecieron. me Dice, ay, tengo aquí un, un Vader Kenner. Mm -hmm. Es americano. Y yo, ¿Y está completo? Sí. ¿Y está barato? Mmm, vamos a ver qué tal. Cuando le levantó la capa, porque la gracia de, de los españoles es que tienen una... La mayoría, pero no todos, tienen una cicatriz donde va el, el copyright, el COO, el... Mm -hmm. El contrario país of el tienen país de una. En vez de tener el, lo que deberían tener, Tengo tienen una una raja, cicatriz, ¿no? Tengo como tiene una cicatriz. como una raja. Entonces, te voy no. a hacer trampa y te lo voy a quitar de aquí y te lo voy a poner en la. Aquí, a ver si se ve. Porque. A ver si, le... A ver si le da la luz. Ahí. Más o menos se ve. Sí. Eh, ahí debería decir algo así como Lucasfilm o Hong Kong o algo. Y lo que tiene es un manchón. Tiene un borrón ahí. Qué cool. <laughs> Entonces, claro, yo cuando lo vi dije, no, pero este es el PvP. El post ya está completo. Guau, wow. no lo voy a no lo voy a dejar pasar. Fíjate que el, el otro que tengo aquí, que era el que te haya puesto para compararlo que es este, es Hong Kong, el, el copyright. A ver si se. Ah, sería ese ahí. era el que se lanzaba. que se, lanzaba. Y que se o sea, caía así. Yo no quise hacer eso de traerme variantes de. Bueno, pero ya. Ahí ves que pone el 1967 claro, Hong Kong. Claro. Eh, el otro lo tiene completamente más. borrado. Otra excusa más para obtener esta figura. Sin embargo, ajá, pero además de ese, este tienes, bueno, no, déjame mostrarte y después volvemos al, al, al de Lucasfilm. Uh -huh. Yo puse, no, no puse, ah, mira, está descuadrado el tiro. Yo no, yo no abrí, yo no tengo abierto dos Rogue One Vintage Collection. Sin embargo, este Saga Collection. ¿Te acuerdas el de... Los blisters que venían, que era la burbuja era grande y era como el azul, balada. el, 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 el no, negro, azul, no negro, 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 que tenía el logo de Star Wars arriba, que traían un muñequito, un holograma de plástico de, o azul o rojo, pequeño, incluido con el blister. Como turno, como Uf, ¿tú, que ¿tú? no te gustan las cosas modernas y eres tan aburrido. Pero sabes que yo, yo coleccioné hasta eh, el, uy, el episodio 3, ¿será? Que yo coleccioné, que, ah, la, bueno, que, eso la, fue que el blister era la parte de arriba el, del del, del, del el cartón. era el casco era de como, Vader como exacto era así como ovalado, pues. era, ovalado era como... y arriba era el casco de Vader ajá, el... ajá. la parte de arriba del hasta ahí fue que coleccioné yo moderno después vendí todo sí yo sé <laughs> o sea que más adelante que eso no llegué a mí me costó mucho seleccionar uno suelto porque yo dije Dios meo qué agarro suelto claro no se ve no se define mucho este pero pero Escogí este por el tema de que trae tela de, pla de, de, de de. capa de tela, tiene la capa interna de tela también. Y a mí me gusta muchísimo. A, además que no me molesta, no, para nada no me molesta el. el ¿Cómo se llama? El, el. el vintage. ¿Cómo se llama? El material de la capa original. El vinil. El vinil. ¿no? El vinyl no me molesta, pero. Pero cuando tienen aplicaciones de tela, yo creo que ya eleva, eleva la figura de otra forma. Las pongo ahí en comparación. Tengo que ajustar ambos tiros. Esto es. Claro, pues es que la capa, la capa de tela vivo. Mira, está al revés mi cámara. Sí, tiene el, ahora tiene el, el sable en la otra mano. Ya voy para allá. Antes que a gusto el vaca nos regañe. este Ahora Vader es zurdo. Ahora Vader es zurdo. Déjame y te volteo la tuya para que no nos regañen. ¡Pum! Ahí estás. Ahí está. Entonces, oye, o sea, que cool. Que cool, para mí la evolución, a pesar que está coleado el de Lucasfilm, pero la evolución me parece importantísimo ¿eh? Este, sí. Me parece importantísimo marcarlo. Pero ahora, ya que estamos ahí, ¿por qué no me muestras.? Este, ¿Por qué no me hablas del de del, del Lucasfilm? Yo creo que ese sería cool, que lo mostraras en la mano y después lo pones en la cajita si quieres. El a del ver, parque. ¿Lo pongo por aquí? A ver que se vea. Uh -huh. uh, sí. A mí me encanta esa figura. Eh, Esto bueno, es una locura yo tengo, esta yo figura, tengo un, okay, un cuento comiquísimo con esa figura pero sí yo esta sí. la conseguí este en, en un mercadillo en un mercado yo la vi yo que, que Ahí no conocía España. no no en Venezuela Imagínate. cómo llegó cómo llegó a Venezuela esta figura no tengo idea o sea, esta figura bueno yo porque sí, estábamos hablando antes del yo programa sí te puedo decir cómo llegó a Venezuela la, esa figura la vendían única y exclusivamente en una tienda que queda al lado de la atracción de Star Tours en los parques en Orlando. Bueno, y, pero, y, en, y en el de Anaheim también. Pero era una, era una figura exclusiva únicamente de esa tienda. Ni siquiera dentro mm. del parque la podías comprar en otra tienda. Tú Solo en esa tienda Star Tours. Y era el único sitio donde vendían esa figura. No tiene puntos de articulación. Si quieres mostrar no, es un. Ahí, es un bloque sólido. Es una, un, bloque es un bloque de bloque plástico de macizo. Sí, y es, mira. Es... Exactamente. Eh, <laughs> sin embargo, el sculpting de la capa está muy bonito, a mi parecer. Eh, Muestra lo veía, que yo a mí no se tengo me la, la mía está en el otro, en el otro cuarto. Es este... como una, es un remolde extraño del vintage original, porque tiene rasgos del vintage, pero al mismo tiempo es diferente. Para mí, una cosa usaron loca. un casting, o sea, usaron una figura vintage para hacer el cast y, y la modificaron, le agregaron, de hecho, de hecho, el chubaca de esa serie es, es literalmente el molde del Chewbacca Kenner pero, pero así en goma porque de paso es goma sí. no es plástico no es sí no no, no, no es, es goma plastic. es goma claro así es que claro es tan gruesa y tan maciza pero es, es flexible pues no es plástico bueno. duro a mí me, me anuncian, yo, está, yo tendría, no sé, yo, está, yo fue durante lo, lo, los días oscuros donde no, Star Wars no sacaba nada. Mi papá me dice: mi mamá me dice Vamos en, en diciembre a, a Orlando, vamos a pasar en Orlando. Yo empiezo a ahorrar como un animal. Porque, ¿qué pasa? Le, esa tienda de Star Tours es, es, es alucinante porque ya hay un montón. Desde que Disney adquirió la franquicia, ya tú entras en los parques y hay cosas de Star Wars en todos lados. Pero en claro. los 90, cuando no había nada en ningún lado, eso era como que un unicornio. Porque para los sí. fanáticos de Star Wars, que no teníamos dónde comprar nada porque no se estaba haciendo nada, entrar en una tienda dedicada a Star Wars era como que too much. Entonces <laughs> yo pasé los seis meses eso del anuncio que me dieron de que íbamos a, a ir a, a Orlando en diciembre ahorrando y tenía, y tenía dinero, buen dinero guardado. Y dije, nada, yo voy a quemar esta plata en esa tienda porque voy al unicornio, ¿no? No había nada. No había nada. Eso fue antes de Power of the Force. Eso fue en los ah, días negros. Entonces, lo único que había una era eran unas cestas inmensas con esas figuras. Esas figuras pertenecen a un set donde hay un Stone Trooper que tiene el casco gris. El, el casco gris. ¡Tope el casco gris! Tope, hay un Arturito bonito, que también es así cast del... del si si los puedes sacar, maravilloso. Te voy a sacar eh, los que tengo por aquí a ver cuáles les llego. Yo tendría Ay. que irme para el otro cuarto para poder sacar los míos, entonces está como que difícil. Este, este es el ajá, trooper. Ese es el trooper, acércalo más a la cámara. Acércalo más a... Exacto. Ese es es muy trooper. parecido al, al vintage original en cuanto al molde, pero claro, el casco gris. El, varios coleccionistas tenemos la, la. Tenemos la teoría de que literalmente agarraron las figuras. Vintage las castearon, hicieron el molding y, y, y los hicieron, pero con ese. con ese, Esos son moldes de silicón, de hecho, no son ni siquiera hard, hard molds. Lo cierto es que esta figura, nuevamente, el que te consigas una en, una en un mercadillo en Caracas es que alguien fue en esa Muy época de es claro. los noventas, para los parques en Orlando, se compró la figura, se la llevó a Venezuela y terminó en ese mercadillo para que tú la rescataras. Tal cual, totalmente. No, esto no se vendía en Toys R Us. Esto no se vendía en Blister. Esto no venía en cajas. Esto no venía en bolsas. Eran cestas completas. Donde básicamente estaban ahí. Y eran súper baratas. Eran, costaban menos. De, eran como que un dólar 89 cada una. Te estoy hablando de 1995-96. Te voy a ponchar el estudio. Ya que las estás poniendo, voy a esperar a que las pongas todas. Ay, qué cool. Te, pongo, te poncho ahí. Bueno, pero ajá. Pero tú te estás yendo para otro lado porque tú estás mezclando. Sí, una estoy mezclando con... las dos. Ahora, una ahora compañía... vamos a explicar esto Exacto, ya esto se convirtió en un mini galaxia de plástico. <laughs> tú estás mezclando una compañía en España que obtuvo la licencia para hacer estas figuras. De hecho, todos los que están ahí, menos el Stone Trooper, déjame ver el Wicked. El wicket también es de Star Tours, pues por lo acabo <laughs> Wicked, de revisar por debajo. El wicket es Star Tours, pero el esto, el, el wicket y el, el Stone Trooper son los únicos que no. Los demás son de una compañía española. Bueno, si te sabes el cuento, vaya a mí, sacha bueno, lo tú. Bueno, lo único que me sé es eso, se llama Comics Spain, todavía existe la compañía, ahora se llama Yolanda. Uh -huh. Y ellos sacan figuras de, P, de PVC, PVC como le llaman aquí, uh -huh. de cualquier cantidad de cosas. O sea, ellos han sacado... Ah Sí. Toneladas de toneladas. Hay un, hay un documental en, en YouTube que es toda la historia de, de esa fábrica con los eh, videos originales de la fábrica produciendo la en eh, lo que se acaba. Lo voy a ver ya. Me mandas el y link. aquí en España, las figuras de, de PVC es el nivel de coleccionismo. las figuras de PVC aquí es gigante. O sea Aquí hay gente que colecciona solo este tipo de figuras porque además hay miles. O sea Es como es como el equivalente de a lo que es pop de ahora. O el pero te sacan todas las licencias, o sea, Comic Spain tenía todas las licencias de todo lo que existe y sacaban figuras de todo, y además, bueno, de hecho hasta de G.I. Joe tengo por ahí. A lo mejor no sé si las has visto. Yo Yale tengo School, unas, un pero echaron en Ar Argentina. DJ. Uh -huh. Bueno, ellos también saca sacaron Tortugas Ninja, este, sacaron Calabozos y Dragones, John Dragons, este Cazafantasmas Fantasmas, Casa Fantasmas claro, los, de, los de Calabozos y Dragones los he visto y nunca, nunca les he podido pegar la mano sí. encima. Otro. carísimo. El, la versión del parque de ese tripio es totalmente dorado, es pintado es dorado. dorado. Este e, ellos ellos se fueron más a la línea Droids obviamente, y mira, sí. Droids en Ewoks ese wicked ese güey que tiene los ojos rosados. Es que no lo detecto bien. No lo veo bien. O sea, el, el blanco es rosado y la pupila es negra. Ese sí es decir, que es del parque. Es original del es parque. Es parque. Los otros te ponen abajo Comics Spain. A ver, te voy a revisar el Trooper, por ejemplo. No, Comics Spain no sí, pero, es el Trooper. El, el Trooper pone 1990 LFL Made in China. Lucasfilm. Look, look por eso. Y los otros ponen... Es que los otros a diferencia... La gran diferencia es que... Comics Spain consiguió por algún motivo que desconozco bueno, el, el, el este es 86, este es anterior incluso a lo de los parques, no me extrañaría eso es una, una cosa que podríamos investigar, no me extrañaría que los moldes originales de de, de esta figura sean de, de Comics Spain y después lo hubiera usado Lucasfilm, no lo sé si el, si el e works ese tiene una fecha previa pues es una muy buena teoría es una muy buena me... teoría. Lo cierto es que esto no era ni siquiera considerado una figura de acción, porque es que Hasbro, Hasbro tiene un acuerdo con Lucasfilm renovable en 100 años, una cosa así, donde nadie puede hacer figuras de acción de Star Wars. Nadie, por, <laughs> por, por contrato. Ellos firmaron mm -hmm. un contrato por no sé cuántos millones de dólares donde nadie puede hacer figuras de acción de Star Wars. Funko Pops se sale con la suya y hace los Pops de, Stra de Star Wars porque no son legalmente considerados una figuras de acción, son bobbleheads. heads. Bubble, sí. En este caso, como no están articulados, también no es una figura de acción. Nuevamente, no venían en blister, no venían en caja, no venían en bolsa, esto eran una cesta Muy inmensa. Bien. Aquí en España te los venden, por ejemplo, el triple que te tengo otro por aquí. Y es lo que hacen es que le ponen una etiqueta en el pie donde te ponen la, eso copyright, fabricado en España, no sé qué, lo que tú quieras, mm. pero no vienen y vienen sueltas. Tienen unos expositores en las tiendas, aquí con muchas, unas historias de acrílico muy grandes, con miles de figuras, de todo lo que tú quieras, anda, todo lo que te imagines. Anda, qué cool. este, pero lo cool es que, o sea, esas que tú estás mostrando nuevamente, sacando el wicket y sacando el Stone Trooper, este, solamente son exclusivas de España. O sea, la sí. única forma de conseguirlas es a través de alguien en España o en España. En cambio, las del parque, la única forma de conseguirlas es alguien que metió la mano en esas cestas como yo. En los 90 y compró una en esa tienda en el parque, porque no las comprabas ni en, ni en Toys R Us ni en Follow Shorts ni en ninguna de estas tiendas. no Entonces, son, son figuras técnicamente bien exclusivas. Mi frustración, que es mi cuento personal, es que yo iba armado con billetes para la tienda diciendo: Nada, voy a arrasar, comprar figuras, vehículos, todo, y nada más estaba esa vaina. ¿Y no las compraste? Sí, compré una de cada uno, pero me quedé así ah, como que bueno, la, pues, la mega frustración, pues, es la mega frustración. Pero tu el... adulto, tu coleccionista adulto, tu yo coleccionista adulto, te va a agradecer que las hayas comprado. Sí, sí, pero, pero obviamente yo, yo fui con otras expectativas. Aprovecho y voy a poner, porque este no es mi comodín, sin embargo, ya que este... Ya no creo... salimos, ya que ya comodín, es el mira, <laughs> ya hay, pues. mira, hay dos... Cuatro, seis, hay siete figuras ahí ya que no tiene nada que ver. Pero mira esto, esto te lo quería mostrar a modo de referencia. Qué o sea, belleza. A ciencia cierta, este, eh, perdón, a, a primera vista, déjame cuadrar bien la cámara, se ve que es la misma figura dando vueltas. Sin embargo, el que tiene el, lo, el, que tiene el sable, este, totalmente fuera, es la versión retro que salió hace poco. Ahora, ¿no? Exacto. Es la versión retro, lo traje solo para mostrarlo, porque como no sabía con qué me ibas a saber tú, me ibas a salir tú, son literalmente iguales. Este, o sea, la, las diferencias son mínimas. Nuevamente voy a, voy a nombrar a, a Augusto Albaca porque él y yo no, Siempre en el chat. Ay, siempre en el chat, este. Estamos con ese tema y yo le mando fotos de los Boba Fett. Y él me dice: El de la derecha es el Boba Fett. Este, me parece muy cool porque es una versión nueva, es una versión retro. Pero de Comodín, yo traje otra cosa totalmente distinta. Déjame ver dónde está. Aquí. Yo traje esta versión prototipo que sacó. sacó. <laughs> Qué locura. Esto fue un. De conseguir, porque eran Ay, exclusivos. Pero son millones de combinaciones, ¿no? Creo que son, creo, creo, no, traté de no conseguirlas. O sea, de verdad que no me maté consiguiendo las todas, pero creo que son 15. Este. Eran exclusivos de Target, un fastidio pero es de Hasbro. conseguir. Sí, Hasbro. Pero entonces lo que hacían es que, o sea, una máquina de imprimir dinero, porque lo que hacían era que, que, que combinaban, claro. combinaban piezas de diferentes colores. Bajé tres nada más porque. Estos están en la parte de arriba de la pared y es todo un tema. Era todo un tema, pero ves, este... Qué locura, de verdad. Sí, pero esto fue un fastidio que conseguir porque no se veían en ningún lado. Este vuelto un locho con las cámaras. El foil es divino porque, porque, eh, ves, no sé si notas que el foil es... es Sí, ¿cuál? es el oh, exacto holograma de... Y el tema de que es una edición prototipo creo que lo hace súper interesante. Este, hay hay okay. no sé cuántas combinaciones, creo que son como 18 combinaciones, 17 combinaciones. Bueno, saca la cuenta, ¿son qué? Son 2, 4, son 6 colores. No, porque no lo hicieron así, creo que es aleatorio entonces. Pero fue tan difícil conseguirlos en target, fue, fue tan fastidioso el tema de, de ir a cazar en, a, a una tienda a, a ver si lo tenían o no lo tenían que llegó un momento que dije, yo creo que tengo como 6 o 7 distintos, y dije ya, ya me, me aburrí, yes, me aburrí. No, el de Boba va. Fett no lo conseguí nunca, que es idéntico a ese lo mismo, eso sí lo he visto pero no lo conseguí nunca, y me, me aburre porque entonces, claro, yo no, yo no voy a pagar 10 veces lo que vale eso en Ebay sabiendo que está en una tienda al lado, no entonces, bueno eh, eh, pensé, fue bien difícil seleccionar cuál Vader mostraba tanto de normal como de comodín, entonces por eso me traje estas opciones, porque me fui a, a todas las esquinas distintas. ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Juan, con miles de comodines, ¿no? en vez de un comodín, toma comodines. <laughs> agarra comodín, ya esto se fue, ya esto se salió de control, Ay, como siempre. Como siempre, como siempre. Pero bueno, Juanca extraño? como siempre, también un gusto hablar contigo de plástico y de, y de adicciones al plástico. Este el, el episodio del martes en Galaxia Plástico está muy cool nos volvimos locos, tres episodios para poder hablar nuevamente de figuras de G.I. Joe que se hicieron a nivel internacional y creo, si mi memoria no me falla, que en el primer episodio no pasamos en la letra C. <risa> <risa> pero tenemos una dinámica interesante, si les gustó el de Motu, la dinámica que hicimos con Motu es una dinámica muy parecida, este y nada, bueno, por eso hoy estamos sacando dos no estuvimos la semana pasada, sacamos dos bien, pero ya a partir de la semana que viene se regulariza el, el, el horario pero el ya, eh, bien se está galaxizando porque ya. por culpa tuya por culpa tuya, Siempre. supuestamente eran dos muñequitos por cada uno y mira, mira el gentío este aquí eso es culpa tuya ¿no? toda la tropa <laughs> bueno, Juanca, nos vemos la semana que viene. Técnicamente nosotros nos vemos el martes. Este, sí. y si no, el sábado que viene, nos volvemos a ver en otro VBM. Y obviamente el martes en Galaxia de Plástico en Connector Now. Abajo están los links del resto de las cosas que estamos haciendo. Apoyen, no sean malditos. De, así sean con un review, estrellitas, like. Apoyen de lo como sea, no joda Para que, <laughs> para que podamos siga, seguir haciendo esto. Un fuerte abrazo, Juan Carlos, y vete a dormir Gracias. ya, ¿no? Ya jugué, no, no, no. Ahora, ahora, ahora me toca. Magic. Una partida así. De... <laughs> anda chadado anda chadado Qué vaina, ¿vale? Qué vaina. Saludos a César. Sí, saludos a César. Bueno, a ese lo voy a ver ahora justamente. Listo, pues. Bueno, sal... gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Bye. Bye.